¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto tarda? Siete minutos, bueno. Ya viene bajando. Pues mientras llega aquí nuestro amigo Juan Hugo de la Rosa, pues yo quiero señalar alrededor de qué temas está, temas generales está centrada la discusión de este foro, y que pues yo enumeraría como pues los 15 jinetes del apocalipsis de los gobiernos municipales. Una insuficiencia estructural de recursos financieros. Precariedad. Somos pocos los municipios que podemos defendernos sin muchas condiciones, pero generamos recursos propios. Somos pocos los municipios. La mayoría de los gobiernos municipales se enfrentan cotidianamente a la precariedad presupuestaria. Y existe un desequilibrio que concentra la actividad económica de los gobiernos locales en 10 grandes áreas metropolitanas, de tal manera que aproximadamente 155 mil comunidades rurales con menos de 5.000 habitantes no tienen condiciones o posibilidades para el desarrollo social y económico. Hay un desequilibrio, es decir, el desarrollo está centrado en unos cuantos polos. Y existe el predominio de una cultura centralista. Hay que decirlo así, son estructuras heredadas que han obstaculizado la autonomía y que subordinan política y administrativamente a los municipios. El cuarto jinete del apocalipsis es que las instancias representativas son débiles y carecen de legitimidad. Después, no hay continuidad en el desarrollo de las políticas y de los programas. La planeación no es una práctica sistemática. Cada 3 años se rehacen, se revuelven los cimientos, se trabaja con la inercia muchas veces, no se tiene una base programática, una planeación. Es improvisar muchas veces cuando se cambia de gobierno. Cambian las prioridades, los enfoques, los programas, la visión a largo plazo. Y existe una dependencia casi total de los recursos externos, básicamente de las participaciones federales. Y existe una falta de capacitación de cuadros técnicos
administrativos de los gobiernos municipales. Muchos trabajan solo en función de la experiencia. Son empíricos y no existe una profesionalización de los cuadros de las administraciones públicas municipales. A nivel federal ha habido un avance, pero sí destacamos que a nivel municipal nos falta muchísimo. Y las obligaciones que nos establece el artículo 115 constitucional, pues bueno, le damos aquí la bienvenida a nuestro amigo Juan Hugo de la Rosa. Nos quedamos en el séptimo jinete del apocalipsis, ahorita seguimos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Juan Hugo de la Rosa. Muchísimas gracias. Estamos aquí enumerando los temas, Juan Hugo, que seguramente están propuestos para este foro que se desarrollará el próximo miércoles 29 de mayo en la Cámara de Diputados. Servicios básicos insuficientes, hay escasos incentivos, un crecimiento anárquico de los asentamientos humanos, escasez de vivienda, inseguridad pública, descoordinación intergubernamental, contaminación y una falta de canales adecuados para la interlocución entre la ciudadanía y el gobierno. Pues esos son los temas básicos que se han planteado y que se especificarán en este foro. El próximo miércoles 29 de mayo, es un foro, como ya aquí se ha mencionado,